Nos encontramos aquí en el educador, frente al educador, en la cancha techada, con algunos organismos del Estado. Estamos reunidos para proponer algunos problemas que se presentan en algunas comunidades. Venimos a hacer mesas de trabajo para finiquitar todo con lo concerniente a la comunidad. Vamos vecinos, vecinas, comunidad, barrio, parroquia, fuerza popular, que otra batalla nos toca, la conciencia del pueblo, quieren dormir con billetes. La propuesta, la principal es la de vivienda, la segunda son las de agua servida, junto con las cloacas, y la otra problemática es la de la basura. Tenemos otros proyectos más que no lo hemos pasado, como unos buenos terrenos que tenemos que lo estamos preparando, ya le estamos haciendo algunos estudios con el señor de ese terreno que nos los va a conceder para vendérnoslo a nosotros, Consejo Comunal, para lograr unas viviendas para nuestra comunidad, ya que nosotros en las mesitas pues tenemos una cantidad de viviendas que están en bastante riesgo. En el Plan Comunitario de Desarrollo, entonces nosotros metimos ahorita para las aguas negras, pavimento, acera, eso ya lo hicimos en una asamblea con la comunidad, la asamblea está de acuerdo en que se meta ese proyecto, porque la población ha ido creciendo. Entonces, bueno, necesitamos con más capacidad nuestras cloacas, la red de cloacas, para una función mejor. Colocamos lluvias de ideas, la cual se elaboraron las problemáticas de menor a mayor, siendo enfoque en las necesidades más frecuentes, que tuvieran más necesidades. Ese proyecto se elaboró y se llevó a Corpo Andes, luego a Funda Comunal y después a Políticas Públicas. Que el pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos, que al cantar de guacharaca saben calcular el tiempo. Dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos. Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos. El abordaje de las instituciones con los consejos comunales creo que es algo que le damos la bienvenida, y era una necesidad en la comunidad por cual nosotros presentamos nuestra problemática y para que ellos nos lo solucionen. Porque así nosotros como comunidad, nosotros le podemos plantear a las instituciones del gobierno las problemáticas que tenemos en nuestras comunidades. Y como nos dijo un compañero de la gobernación hace rato aquí, nos dijo, la idea no es nosotros llegar a una oficina de la institución y tomar la carpeta y dejarla, no, la idea es trabajar unidos. Vamos a suponer, bueno, hay tanto, hay 500, hay 100 millones, nosotros con la comunidad, nosotros podemos aportar algo de mano de obra en conjunto y estirar esos recursos para que así, o sea, darle mejor solución a los problemas en nuestras comunidades. A través de esos organismos, es que nosotros podemos lograr conseguir nuestros proyectos, nuestra satisfacción a nuestra comunidad, a nuestro Consejo Comunal, en organización, en unión con todos los organismos del Estado. De eso estamos completamente de acuerdo, y por eso que nosotros en cada reunión, pues nosotros abrimos nuestro corazón para oírlo y para participar con ellos. Porque si nosotros no tenemos una organización con los organismos del Estado, con nuestras mesas técnicas, con la comuna que nosotros ya la estamos formando, nosotros sería difícil conseguir nosotros nuestro proyecto. Las instituciones del gobierno no pueden permanecer en cuatro paredes allá encerradas, no, tienen que dar de la mano con el poder popular todo el tiempo, para así que podamos tener una Venezuela más bonita, más bella, unas comunidades, ¿entiendes? Aprovecho la oportunidad, ya que estamos acá en esta reunión de las mesas técnicas, y la oportunidad que ustedes me dan para hacerle llegar de aquí a nuestro presidente Chávez nuestros saludos, nuestras felicitaciones, nuestra fuerza, nuestro corazón para él, para que con la ayuda del Señor y el pueblo cubano nos lo aliente, nos lo recupere y lo tengamos pronto aquí a nuestro país.